Bueno, te digo que Hamilton grita, él da indicaciones, le llama mucho la atención a los delanteros porque les dice que ayuden a rescatar pelotas y les pide que por favor colaboren también para bajar. Mientras que el profesor Willy más tranquilo solo observa lo que estaban haciendo sus jugadores, él no les dice mayor cosa, solamente los ve y los deja que sigan actuando porque Comunicaciones juega mejor. Servicio largo, hay un desvío, será un tiro de esquina. ¿Cuántos ya, profe? Es el segundo saque de esquina que le corresponde a Comunicaciones contra uno del equipo Achuapa. Tantas rotaciones ha tenido Comunicaciones, en particular por la derecha. Chuck y Rafa son los dueños de la izquierda. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! Servicio a las alturas, Londoño girando como un baletista, no puede hacer nada Salazar, y antes de llegar a 30 minutos, Comunicaciones 1-0 arriba. Dos anotaciones tácticas, la primera, ¿y dónde está Moreira? Era la marca de Moreira, el mejor cabeceador en este momento que estaba dentro del terreno de juego para Comunicaciones era Londoño, así que Azarías tendría que haber sido cubierto por el mismo Moreira. Moreira se equivoca, da un paso hacia atrás, da la libertad y la segunda anotación táctica va a cambiar el partido para Choapa. Ya no se van a confiar, por eso fue que vino el capitán, vino Hernández a platicar con Hamilton. Ya Hamilton le había dicho, si ellos hacen uno, usted viene conmigo y yo le digo cómo nos paramos a partir de ahora. Sandy, de seguro la estrategia tiene que cambiar ahora para Choapa. Pero por supuesto que sí, porque yo comparto mucho de lo que decía Jorge. Creo que Comunicaciones, de conseguir un gol de esta manera tan rápido en el compromiso, por supuesto que cualquier cosa puede pasar. Y Comunicaciones no se rinde, o sea, me refiero a que todo el tiempo está tratando de llegar con peligro al arco que hasta el momento y hasta este gol había defendido bien a Choapa. Pero bueno, hay que ver si se sobreponen a este gol y cómo Comunicaciones va a tomar todavía más ímpetu para ir adelante y seguramente buscar ese gol que le dé la igualdad en esta serie. Oscar. Héctor, ¿cómo se vivió el gol a pie de cancha? Y obviamente parte de lo que se sabe del fútbol es que cuando se está abajo en el marcador, los primeros 15 minutos son cruciales. Comunicaciones nunca le bajó al acelerador. Ya estaré con tu comentario mientras está en ofensiva de los Albos. La tiene Jorlián Sánchez buscando el segundo gol. Flota el esférico. La saca bien ahora a Choapa. Le va a quedar a José Manuel Contreras, que enganchó por fuera. ¡Servicio! Adelante, Héctor. Bueno, sí, te digo, Hamilton López ahora le llama la atención a sus muchachos y te digo que les llama la atención y les dice, tienen que retener la pelota, les está explicando desde hace rato que mantengan la pelota, que no la suelten, que no se vayan al balonazo. Mientras que en el caso del profesor Willy celebró con todo, gritó a todo pulmón y ahí está pues celebrando el gol. Obviamente Hamilton López les dice todo eso, que retengan la pelota para evitar que Comunicaciones pueda hacer el daño, pero bueno, ya está el 1-0.